Te voy a contar un secreto, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie, ¿eh? ¿Vale? Anoche entró por esa ventana Papá Noel. Traía un saco lleno de regalos, bueno, aunque la verdad es que este año un poco menos lleno que en años anteriores. Bueno, el caso es que se acercó a mí y me dijo: querido Alfredo, tengo que pediros un favor enorme a tu hijita Gabriela y a ti. ¿Y qué favor es ese?, le pregunté. Este año hay muchos niños pobres que no van a tener ningún regalo. Y entonces he pensado que tal vez tu hija Gabriela, como es una niña tan buena, quiera darle sus regalos a esos niños que no tienen nada. Dije, pero pobre Gabriela, ¿no? Con lo bien que se ha portado este año, ¿no crees?, le dije yo. Dile a tu hija que la próxima Navidad le voy a traer los regalos más bonitos y grandes del mundo. Gabriela estará encantada de poder ayudar a todos esos niños. Ella ya tiene muchos regalos y no necesita los de este año, le dije. Y entonces Papá Noel, muy contento, se montó en su trineo y salió volando por esa ventana. Esta mañana, cuando venía en el coche, mamá me contó que te habían despedido del trabajo por culpa de la crisis. Que estás en el paro y que no tenías dinero ni para espuma de afeitar. Por eso, este año no podrás comprar regalos para mí. Pero no importa, yo te voy a querer igual.